Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues aquí nos encontramos con un cinturón de Camaro, de Camaro 2013. Y pues lo que vamos a hacer va a ser deslaquear el cinturón o quitarle esto que está trabado y que no regresa. Así es que lo que vamos a hacer va a ser, si ustedes tienen un cinturón de estos muy parecido al de la Silverado, y pues lo que vamos a hacer va a ser hacer un corte de aquí, todo esto hasta aquí, y un corte aquí para poder liberar este cilindro que tiene un empeine de metal que hace que no corra. Así que vamos a empezar. Para ello vamos a utilizar una pulidora. Aquí vamos a hacer el primer corte. El otro lo vamos a hacer aquí. Ahora vamos a levantar esta tapa. Así. La removemos y vamos a quitar este cilindro. Vamos a hacer una perforación más honda aquí para que pueda entrar el desarmado y poder sacarlo más fácil. Va un poco más. Que creo que tendría que bastar. Ahí va. Ahí está. Este es el cilindro que hace que trabe el cinturón. Como ustedes pueden ver, aquí ya va el detonador que hace que explote y que esto lo tire rápidamente hacia el frente. Y pues para amortiguarlo aquí le ponen un tipo de metal. Así es que aquí está. Ahora lo que nos queda ver es que si ya quedó nuestro cinturón desbloqueado o destrabado. Siempre hay que ponerlo en 45 o en la posición que va en el vehículo y vamos a empezar a jalarlo levemente. Ahora como lo siento un poco forzado, lo que voy a hacer es
quitar este pin que pasa aquí para que quede libre este engrane. Vamos a ver si así se destraba, y si no, pues vamos a tener que proceder a la siguiente parte, que es destrabar aquí, para ver qué está sucediendo. Aquí ya tengo el cinturón sin el pin, ¿verdad? Aquí lo que hice fue nada más meterle lo que es la broca, a desbastarle la charra, una charrita que llevo aquí que hace que presione, y sacarlo. Así que ya con esto sacado, ahora lo que va a quedar es quitarle 1, 2, 3, 4 seguros que lleva en este lado. Lo voy a hacer, y estoy seguro que sacan con algo delgadito, ¿verdad? Y ya vamos a ver cómo queda. Okay, aquí están los 4 seguros plásticos que llevan aquí, y ahora lo que vamos a hacer va a ser abrir esto. Abrirlo. Esto, esta chibola, se la quito porque es como el seguro de que el cinturón tiene que estar siempre a 45. Listo, y ahora voy a quitar. Ya tengo lista esta pieza, ya tendría que estar trabajando normalmente el cinturón. Colocar esto aquí. Ahora sí, se fijan cómo está haciendo él el movimiento. Vamos a repetir este mismo movimiento. Este movimiento para que se desgaste, porque aquí topa en esto, aunque no se esté observando, pero aquí topa este riel, y le voy a echar un poco de aceite. Aceite, y le voy a echar aquí para que empiece a deslizar más fácil. Ahí está. Ahora sí
si se observa cómo está liberado. Proceso hasta que quede libre completamente. El libro. Vamos a repetir eso y pues este paso es el último, ya que cuando ya les quede libre, cuando ustedes lo jalen duro, él traba. ¿Observado? ¿Sí? Como un cinturón normal. ¿Sí? Lo tengo en la posición que debería ir el carro para hacer este movimiento. Lo jalo duro y ahí está trabajando. Una vez estén seguros de que ya haya quedado esto completamente libre, ya les va a quedar normal después de hacer esto en varias ocasiones. Si se fijaron, al principio estaba costando bastante y hoy está un poco más libre y ahora ya está teniendo más libertad el cinturón. Tienen que hacer esto y golpearlo de aquí. ¿Para qué? Vaya aflojando un poco más para darle fuego. Y así es como tenemos desbloqueado el cinturón. Al asegurarse que esto ya quede libremente ahí girando, ya que agarra óxido esa parte de ahí, pues ya nos queda libre y le ponemos los seguros que le quitamos y pues nuestro cinturón va a quedar trabando normal. Espero que les haya gustado y pues yo seguiré aquí haciendo ese proceso hasta que el cinturón pues ya quede normal. Ahí van a observar cómo él va jalando el solito, porque se va liberando ahí, y yo seguiré haciendo ese proceso. Espero que les haya gustado. Es de un Chevrolet Camaro y es 2013, así que espero que les guste y si les ha servido pues regálenme un like, que nada cuesta y me ayudan.